Definitivamente, la situación del recorte de parte del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, de acuerdo a expertos, no se debe a una falta de dinero, sino más bien por otra cosa. Is again another example of the Trump administration. Según Barrera, este es otro ejemplo que la administración Trump no entiende ni le importa lo que enfrentan las familias en esta pandemia y debacle de la economía. We've served over 4 million meals. Solo el distrito de San Diego ha servido más de 4 millones de comidas en los últimos meses y esperan más apoyo del gobierno federal en vez de recortes ni pruebas de elegibilidad a familias con niños que pasan hambre. El distrito no lo ha hecho ni lo hará. Siempre habrán recursos de parte de ellos y de organizaciones como Feeding San Diego y el Banco de Alimentos con los que trabajan localmente. Pueden recibir comida de parte del distrito, igual pueden hablar al banco de comida y nosotros les podemos decir cuáles lugares están más cercas a su casa. Y las familias que aún no recogen en una escuela pueden seguir recibiendo comida de parte de las instituciones que tenemos nosotros, empezando en San Isidro hasta Fallbrook. Nosotros queremos estar aquí para los niños, para las familias. Entendemos que hay muchas personas que han perdido sus trabajos. Antes de la pandemia servían 350 mil personas al mes. Ahora sirven a más de 600 mil personas. It is frustrating. Para Barrera es frustrante ver que miles de familias en esta crisis necesitan alimentos y en vez de ayudar, solo reciben obstáculos y recortes de programas de ayuda del gobierno. Nosotros no tenemos ninguna razón para cual cortar programas. Ahorita lo que tenemos que hacer es incrementar los programas. Y esto no es solo en San Diego, es en todo el país, donde las escuelas piden les dejen alimentar a sus niños más necesitados. Y al Congreso, que actúen ya para evitar el hambre en la niñez. Pase lo que pase, el Banco de Comida de San Diego, vamos a seguir ayudando a las escuelas. Aún sabemos que la necesidad es muy grande ahorita en el condado. De algo que muchas familias sí tienen que tener certeza es de que no van a estar abandonadas, que siempre va a haber una manera de poder ayudarles. De regreso con ustedes al estudio. Ojalá así sea. Gracias, Carlos, por tu reporte.